De l'ús dels mitjans no presencials, no? Llavors, aquí tindreu un... Us la passo. Us la passaré ara mateix en el xat, però que després faré una carta ben feta amb totes perquè pugueu participar. Veieu que aquí està una mica orientat a el que seria hospital clínic. Posarem també, es pot posar també altres participants d'altres institucions i, per suposat, els pacients. L'enquesta és molt senzilla. A nivell personal, què heu fet servir més freqüentment per relacionar-se amb els pacients? Quin rendiment i eficiència aprecia en cada un d'aquests mitjans? Com percep l'individu en concret la usabilitat d'aquests canals? I sobretot aquesta és la pregunta, que és quin mitjà s'hauria de potenciar? D'acord? És una conquesta supersenzilleta, però que hi ha idees de millora, la condició o la malaltia a aplicar. Per exemple, uns pacients diagnosticats per melanoma podríem tenir una manera de fer les fotos de les pigues. O sigui, llavors, que també es faci una petita reflexió sobre les dificultats de desplegament a l'hospital. També els avantatges del desplegament per pacient i per els membres de l'hospital. És a dir, que se tinguin en compte avantatges i inconvenients tant de punt de vista professional com de punt de vista pacient. I això vull que me'l contestin tant els professionals com els pacients. I és aquesta petita enquesta que passarem i, sisplau, us demanaria a tots que la contestéssiu i que féssiu difusió de la mateixa. D'acord? Deixo de compartir. Us poso en el xat de moment, si voleu contestar, serveixen igual per tots i tornaria la paraula a la Mael. Perfecto, gracias, Inma. Pues si os parece seguimos con las ponencias. Un poco la idea del formato de la sesión es que tengamos dos ponentes. Cada una pues presentará su ponencia durante 15 minutos y después seguimos con el debate entre todos. Empezaremos entonces con la doctora Mireia Sanz, que es especialista en medicina familiar y directora asistencial del CAP Conte Borrell. Nos presentará las recomendaciones del Colegio Oficial de Metges en cuanto a la telemedicina. Cuando quieras. Bona tarda. Obro la presentació, la comparteixo. Bé, com han dit, fem la presentació del que és un quadern de bona praxis que s'ha fet conjuntament diferents professionals del Col·legi de Metges, però que serveix a nivell de tot sanitari. El primer és, doncs, evidentment, en la fase de la pandèmia, el que vam tenir és un creixement exponencial, com ha dit la Inma, dades que hi ha més que evidenciades sobre l'ús de la telemedicina per una necessitat òbvia, és a dir, no hi havia possibilitat de desplaçament i, a més, havíem d'evitar el contagi. En un estudi que es va fer al col·legi pels metges que utilitzaven consulta privada, que sí que es va veure que abans de la pandèmia la telemedicina l'estaven utilitzant un 8%, durant es va incrementar moltíssim i, posteriorment, de la fase aguda va disminuir. Tot això se'n fa un ús. I el que també hem de tenir present és que la simple existència d'una eina no obliga al seu ús. És a dir, hem de tenir molt clar quan, amb qui i en quin moment s'han d'utilitzar. I d'aquí que sortia aquest quadern de bona praxis. Llavors, abans d'entrar-hi és dir què entenem per telemedicina. I aquí sí que és la prestació d'un servei sanitari a distància mitjançant les eines de tecnologia i informació, que fa que hi hagi una relació diferent de l'establerta fins ara entre el metge i el pacient en què es basava aquella relació més presencial. I de relacions de telemedicina en tenim de diferents tipus. Tenim la síncrona, que seria la que s'està donant al mateix temps entre el professional i el pacient o entre professionals. En aquestes trobaríem d'exemples el telèfon, que estem fent un contacte en el moment a través de la veu, o la videoconferència, com estem fent ara, que ens estem veient i ens estem escoltant.
La síncrona seria un altre tipus que es dona de forma no simultània, és a dir, el professional o el pacient envien documentació o la consulta i aquesta queda en una base i es contesta a posteriori. I això es pot fer mitjançant una consultoria online en l'estació clínica de treball de l'atenció primària, seria la e-consulta, o bé podria ser un correu electrònic encriptat o un xat que estigui en una plataforma segura, o bé com es fa a vegades amb l'intercanvi d'imatges de radiologia o de, com ha dit ara la Imma, amb teledermato. I un altre tipus de telemedicina que també se l'entén com a tal seria el monitoratge remot, que aquesta és just on time, no? S'estan passant dades d'informació de diferents variables en temps real per fer un seguiment clínic del pacient. Aquesta relació pot ser entre metge i pacient o també entre professionals. I també tindríem els diferents mecanismes per establir, per exemple, interconsultes sense haver de fer desplaçar el pacient. I què ens regeix? Pues el mateix que amb una relació presencial, és a dir, no ens canvia des d'un punt de vista deontològic, seria el mateix. La telemedicina ha de complir les mateixes normes de bona pràctica clínica, les normes ètiques i deontològiques, legals, i sota un criteri clínic. Per tant, són importantíssims els principis bàsics, el respecte mutu, a la independència del judici clínic, l'autonomia del pacient i el secret professional. I aquests els desglosem una miqueta més, és a dir, amb què hem de tenir especial cura. Un és el criteri clínic, és a dir, és el professional que té l'autonomia per decidir si aquella consulta que s'està fent per un canal telemàtic es pot resoldre i es pot arribar a un diagnòstic o un tractament per aquell canal o s'ha de derivar a una visita presencial. Sempre és el criteri del professional. Evidentment, l'ideal és establir a partir d'una relació de confiança i de metge-pacient, és a dir, que ja es coneguin i s'utilitzin aquests canals de telemedicina com per suport o per seguiment o per consultories o per tràmits burocràtics. Sí que és veritat que durant la pandèmia hem hagut de fer una excepció que a vegades hem atès per aquests mitjans telemàtics a pacients que encara no coneixien. Per tant, hi ha l'altre punt de valor que hem de tenir amb especial cura, que és la prudència. És a dir, sobretot hem de tenir clar que quan fem aquesta valoració general per aquests canals, ens hem d'assegurar que és el sistema idoni per trobar la solució. Si no, sempre serem prudents i ho derivarem a una visita presencial. Importantíssim, la identificació. Que a vegades ens en oblidem, és a dir, hem d'identificar el pacient, saber que estem utilitzant el seu mòbil, que no és el d'un altre, és a dir, quan es registren les històries clíniques i els consentiments de que es pugui enviar la informació a través del mail i del telèfon, per tant, han d'estar molt ben identificats, i també el del propi professional, que s'ha d'identificar qui és i quina és la raó d'aquest ús de l'eina telemàtica. Com en una consulta presencial, hem de vetllar per la intimitat. Aquí es fa molt més difícil perquè en la visita presencial nosaltres tenim el control de qui hi ha dintre la nostra consulta. Aquí hem de vetllar que nosaltres no ens interrompeixin, que no hi hagi ningú més en el nostre lloc de treball quan estem fent una videotrucada o quan estem fent una trucada, i també per part del pacient, és a dir, que si ell té alguna altra persona allà, hi hagi el permís perquè hi sigui. Evidentment, les plataformes que tenim han de mantenir les normes de confidencialitat, que això és per normativa de llei. Tota la informació, igual que fem amb una visita presencial, l'hem de registrar a la història clínica, tant el que s'explica com els acords, com els dubtes que es generen. Molt important el tema de la transmissió de la informació i la comunicació, inclús més, perquè aquí pensem que no hi ha la part visual. El sistema amb un telèfon, no és el mateix que jo us parli de forma accelerada així de com estàs, o que intenti escoltar, parlar més tranquil·lament, o que deixi un temps de que vosaltres feu les preguntes, jo us escolti i vagi fent simplement acompanyaments, no? Sí? Quan em diu això, què em vol dir exactament? Doncs en aquests, la part de comunicació és sumament important, igual que en un vídeo que ens estem veient mútuament. I després la comprovació d'aquesta informació. És molt important, doncs, que s'hagi de comprovar si s'ha entès tot el que s'ha comunicat. Perquè pensem que no estem veient el retorn de les cares, no? De la imatge verbal ens dona moltíssima informació, la no verbal, i en canvi aquí no la tenim. I amb la vídeo veiem una mica més, però tampoc és plenament com una visita presencial. Si hem de fer alguna acció, el consentiment informat hi ha de ser-hi igual, perquè és normativa llei, per tant s'ha de deixar escrit. En el cas de la pandèmia, en alguns moments hem hagut de fer servir el consentiment informal
sense el pacient perquè estava ingressat en una UCI i s'havien de prendre decisions i, per tant, en aquest cas, aquest registre que estem dient és sumament important. Deixar indicat el dia, l'hora, el que es parla, qui és la persona amb què es fa, quins són els acords que s'arriben i després el tema de recepta mèdica. Recepta mèdica en entorn públic està en una plataforma que permet la connexió directament amb farmàcia i que estan reglades. En la privada, quan fem una recepta blanca, no es pot anar a farmàcia ni que sigui online que es faci perquè no hi ha un programa segur. Des del col·legi s'ha treballat amb aquestes plataformes i jo crec que hi ha un gran avanç en el tema de la recepta mèdica en la privada. I, evidentment, sempre hem de fer una avaluació d'aquest sistema estigui funcionant. Aquí us he posat una petita diapo del que són els drets. Es mantenen igual, els drets dels professionals i dels pacients. El dels drets dels professionals va molt vinculat a aquest respecte a l'autonomia, a l'horari laboral i que hi hagi una retribució per aquesta feina. És a dir, és el mateix, és un acte mèdic igual, el que té unes particularitats diferents del presencial. I a nivell dels pacients, igual, els mateixos valors que tenim en una presencial, doncs la intimitat, la confidencialitat, la comprovació de la informació, que hi hagi un consentiment i que sobretot hi hagi la conformitat en utilitzar aquests canals. Perquè a vegades els predeterminem nosaltres i hem d'estar segurs que l'altre també l'entén i és un mitjà còmode pel nostre pacient. I sobretot hem de vetllar per uns casos que són directament per derivar-los a visita presencial, que és el que hem de tenir especial cura. És a dir, quan veiem que hi ha un tractament o un abordatge que cal que sigui amb una visita presencial. O quan estem parlant amb el pacient en via telemàtica, ens sembla que hi ha signes d'alarma. Caldrà una visita presencial per fer una exploració física. O quan no tenim clar el diagnòstic, també ho hem d'acabar derivant perquè ens caldrà també aquesta exploració. O bé quan tenim un pacient que o bé té dificultats, nosaltres la tenim per entendre'ns o ell per entendre'ns, la comunicació ens està fallant o haurem de derivar a una visita presencial. Quan haguem de donar una mala notícia o un mal pronòstic o una informació altament sensible, derivar-se a visita presencial, excepte que sigui en època de pandèmia que es va haver de fer en vies telemàtiques, no? En moltes ocasions, o bé quan estiguin en situacions de perill o a distància i es fa difícil i és l'únic mitjà que tenim. I, evidentment, quan no podem garantir el que hem de fer, no? La confidencialitat i la intimitat de l'acte mèdic. No entraré perquè ho teniu i el document és públic, està en català, en castellà i en anglès. Evidentment, hi ha avantatges, hi ha limitacions, tant des d'un punt de vista tecnològic, com humà, com econòmic. Jo crec que un dels grans avantatges és quan realment aquest és el canal ideal per resoldre-ho, és a dir, que està més que demostrat per temes administratius, per temes burocràtics o per ampliar informació del que hem tractat a consulta, que ens disminueix, ens millora l'accessibilitat, ens dona un altre canal d'accessibilitat, evita desplaçaments, evita temps perduts entre esperes i millores i crec que és aquest un dels factors importants a tenir en compte. Evidentment, també hi ha limitacions que poden ser de connexió, econòmics, de plataformes. Els teniu tots desglosats i si hem d'entrar en detall, també al torn de preguntes ho fem. L'altre, el que us he dit una miqueta en l'entrada, depèn del mitjà, hem de tenir en compte tota una sèrie de condicionants. Des de que ens funcioni, com ens ha passat avui, mireu, avui és un cas pràctic. El link que teníem de la videoconferència no ens ha funcionat i, per tant, com que havíem actuat 10 minutets abans, l'hem pogut rectificar i que tots el tinguéssiu. Doncs el mateix hem de fer abans d'una teleconsulta o videoconsulta amb el nostre pacient. Hem de comprovar que tots els elements funcionin, doncs el micro, l'altaveu, l'ordinador. Abans haurem d'haver mirat la història, comprovar què és el pacient, quin és el motiu. Si és telefònic, doncs tot el que hem dit, el tema de comunicació i de la parla és sumament important, el validar la informació i en el de videoconferència que hi hagi visualment, que estiguem mirant la càmera perquè sembla que hi hagi més interacció, el fet de portar una vestimenta adequada, el que hi hagi una il·luminació adequada. Aquí, a part del quadern de bones praxis, no sé si ho coneixeu, però és molt útil, està fet tant des del Departament de Salut, vam participar en el moment de la pandèmia en fer unes fitxes molt resumides, aquest quadern és una miqueta més llarg,
tot i que també he resumit per fer àgil la lectura, però que veieu que són fitxes d'una plana en què hi ha les recomanacions organitzatives, les legals i de protecció de dades, perdó, a la manual de bones pràctiques. Això està tant per les direccions, aquests que us ensenyo són els de les direccions, els teniu penjats també online, i després hi ha el dels professionals, que els professionals va més orientat, a part que ja tenim també les indexacions, és més amb el tipus de telemedicina que facin, sigui una consulta, sigui una trucada, doncs què s'ha de fer abans, durant i després d'aquest acte mèdic que s'ha realitzat. Parto mèdic perquè és de la visió meva, però entenc que és sanitari, eh? També per les infermeres o treballadors socials seria equiparable. I com a normatives, les faig en flash, les teniu, això crec que el Departament de Jurídica, tant d'aquí com de Col·legi de Mèdics, està a disposició, en el document està més desglossat, però és evident que s'ha de complir la normativa de prestació de serveis sanitaris en l'entorn presencial igual que en el de distància, és a dir, es regeix per la mateixa normativa, a la mateixa normativa que hi ha de protecció de dades. La responsabilitat professional és la mateixa perquè estem fent un acte mèdic igual i som nosaltres responsables de decidir si aquell acte mèdic el podem finalitzar via la visita telemàtica o bé l'hem de derivar en una visita presencial per poder-lo acabar perquè ens cal una exploració física o altra informació complementària que s'ha de donar en una visita presencial. Normalment, la pòlissa de responsabilitat civil ja inclou la part de telemàtica. De fet, el que s'ha de revisar és que no estigui exclosa, bàsicament. Però no està de més que tothom es miri en les seves pòlisses de responsabilitat civil, doncs que això, que no estigui exclosa. Telemedicina exigeix que hi hagi al darrere una planificació i uns protocols que facilitin també la seguretat clínica i els centres han de complir, han de facilitar que el professional exerceixi sobre una seguretat jurídica la seva tasca sanitària. I a nivell de conclusions, doncs, la telemedicina ens aporta beneficis en quant a conciliació, accessibilitat i qualitat del seguiment. S'ha de decidir conjuntament quin és el model preferentment, tot i que al final és l'autonomia del professional qui decideix si aquella és la modalitat més finalista per acabar aquell acte o no. El seu ús no ha d'interferir, evidentment, en els principis bàsics de la relació metge-pacient. Ho hem de considerar com un acte mèdic, igual que la presencial. Hem de garantir el dret d'autonomia del pacient, el secret professional, la protecció de dades, la intimitat i la confidencialitat. Hem de deixar registre la història clínica, ideal utilitzar un entorn de treball clínic i, evidentment, tenim les eines de història clínica compartida i la relació longitudinal, no?, que ens ajuden en aquest contínuum assistencial i que la telemedicina, inclús amb la telemonitorització i ara amb tot l'ús de wearables i que hi haurà, doncs, de part del departament, tot el que és la M-Connecta, que ens ajudarà en aquest seguiment i n'hem de saber fer un ús racional. I us diria que quasi és més important el torn de preguntes. Us deixo aquí les meves dades. Teniu aquest, és el quadern que està penjat. Si entreu al Col·legi de Metges o poseu un Google el quadern de bona praxis telemedicina, el trobareu en els tres idiomes. I qualsevol consulta, doncs, en teniu també aquí al CAP o al Twitter, que és un dels mitjans públics de xarxes que utilitzo. Moltes gràcies. Muchas gracias, Mireia. He copiado en el chat el enlace directo al documento. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa o compartir algún comentario. Tenemos unos 10 minutos. Anoi, ho ha estat molt clar o no ens atrevim? No, jo trobo que ha sigut una feina molt maca perquè realment és cada vegada més necessari establir com les regles del joc i que sigui una cosa habitual. Crec que s'ha dit molt bé el tema de que s'ha d'estabilitzar i s'ha de comptabilitzar com una visita normal, o sigui que ja es tracta de que normalitzem tot això, o sigui que ajudem una miqueta a que es faci, perquè una de les coses que pot passar en la monitorització de wearables, vale, és que tinguem un excés d'informació, llavors. Perquè, clar, si tu vas mirant el ritme cardíac d'una persona, no pots monitorar-lo ad infinitum,
Llavors, n'hi ha 1.000 persones, o sigui, s'hauran de veure maneres de fer embuts per avisos, emergència... No sé si m'explico. Jo crec que aquí tenim molta feina per fer encara per endavant. No, més, per, més, que, o sigui, més que per la videoconferència i la consulta a distància, que és una cosa que ja s'està establint, per incorporar tota la resta d'elements. S'està establint, Imma, però... És a dir, ho hem fet de forma obligada en una pandèmia perquè s'estava utilitzant, però el creixement exponencial va ser per una necessitat. El que va ser que la implantació i consolidació no sempre és igual. És a dir, els professionals vam haver d'utilitzar aquestes eines, entre cometes, sense coneixement. Oh. És a dir, a vegades no ens plantegem quin és un acte mèdic. És que és un acte mèdic que tenim una responsabilitat darrere i això n'hem de ser conscients i, per tant, és molt important el registre que en fem d'això. És molt important de decidir si realment es pot resoldre per aquell canal o no es pot resoldre per aquest canal i, per tant, l'hem d'arribar amb una... No es tracta de fer tres preguntes i hem complert. És a dir, és un acte i hem d'arribar a un diagnòstic o hem d'arribar a un tractament. Sí. O... Llavors, crec que a vegades ho hem fet i ens ha servit molt i és veritat que la demanda ha estat tan bèstia que ho vam fer com vam poder, però ara no només amb els wearables, sinó en aquestes eines les hem de saber fer donar un ús real i correcte. És a dir, no serveixen per tot i no serveixen per tots els pacients ni per tots els moments. I, per tant, hem de saber com a professionals, i això hi ha el document aquest, però també hi ha les fitxes que us he dit que ajuden molt, si no les heu vist. Realment val la pena perquè et diuen què hauries de fer com a professional abans de començar una trucada, quan estàs fent la trucada i com la finalitzes. I són, home, doncs igual que hem fet les guies de pràctica clínica, els protocols clínics, que tots estem molt avasats, no? Doncs aquí també a saber-los utilitzar, no? I si tenim dubtes, doncs a preguntar o assessorar-nos. I sí, els wearables, evidentment, és un plus més que s'està treballant i s'està treballant, com dius tu, a l'APAI M Connecta amb el tema d'alarmes, perquè la informació estarem intoxicats d'informació i hem de saber destriar de quan és realment aquella informació rellevant i important perquè hi ha un signe d'alarma o perquè cal fer una actuació aguda o quan no. Tenemos varias manos levantadas. Patricia, si quieres, adelante. Vale. Res, Mireia, abans de tot, felicitar-te de nou per una presentació sempre ben clara. Jo volia parlar de les fitxes. Les fitxes aquestes que trobo molt interessant preparar de cara al professional, no? Com enfocar-ho, i de cara al pacient, com les feu arribar? Són fitxes que estan al centre de salut, que les reben quan s'apunten, o com creus que pot ajudar aquesta preparació, no? Perquè al final els professionals teniu accés molt directe per enviar-li les fitxes, però els pacients, soc la primera que dic que requereixen aquesta preparació i donar-li importància a aquesta videotrucada, que no sigui una cosa de parlo un moment amb el metge i no, que hi hagi aquesta preparació. Com ho esteu fent per fer-ho arribar? Com sempre, Patricia, em fa suar la gota gorda. No m'he introduït encara pacient, perquè això es va fer amb el departament en el moment en què es necessitava i que el professional tenia molta inseguretat i, per tant, vam fer una eina pel mitjà que estaven utilitzant i per donar seguretat al professional d'aquí i al pacient. I si et dic la veritat, com sempre, això em va passar l'últim cop amb també XPA, amb el Joan, amb la prescripció d'informació per pacients de Borrell, i ara és el mateix, no? I és que com que també passaré a Òscar Solans, que és qui ho validarà, doncs tenir-ho també en compte i potser fer una versió per pacients, no? També crec que estaria bé. Vale. Raimon, sí. Sí, jo també et volia dir, ha estat molt interessant. Et volia preguntar si heu pensat alguna eina per valorar què opinen els pacients de la videoconferència i també què n'opinen els professionals, perquè, clar, els pacients, els professionals també són molt importants. Clar, jo en aquest cas he col·laborat com a presidenta de secció de metges de salut del col·legi i sí que el col·legi té pensat fer enquesta i les preguntes. El com ho vehiculitzaran no ho sé, però sí, tant a metges col·legiats, això sí, serà metges, però pacients no ho sé si s'ho han plantejat, jo crec que no, perquè és com a col·legi i per tant és col·legiat.
Nosaltres com a CAP sí que és de les coses que em plantejo i de les coses que amb Patrícia a vegades en parlem, no? Doncs, o amb el Joan, el feedback en pacient, doncs, que fem moltes coses pensant en el pacient però després no el tenim en compte ni l'introduïm en les nostres decisions. I és de les coses que fem a poc a poc. Vosaltres sou més experts, ells penseu molt més i per tant moltes vegades us pregunto i demanem ajuda. Però des de col·legi tant pacient no s'ha pensat si en professionals en preguntar-ho, això sí. Gracias. Gracias. Teníamos también la doctora Moise. No sé si Violeta querías hacer una pregunta. Gracias. Mael, sí, la bajé porque medio entre, bueno, entre lo que comentó antes Patricia, lo comentó Mireia. Mireia, me encantó. Gracias. Porque, bueno, porque es dinámica, flexible. Me gustó cómo hiciste ver el ritmo de lo que interfiere en la comunicación, ¿no? El ritmo de hablar, la velocidad, etcétera. Y nada, podría nada más que contribuir a la reflexión de que realmente no tuvimos formación nadie de cómo hacer esto bien, ni nosotros ni el paciente. Y que aquí depende mucho la capacidad que tenemos de comunicación no verbal para hacernos entender y comunicarnos, básicamente. No verbal ni visual. Quiero decir que al final depende mucho de habilidades personales que todo esto pueda salir bien, ¿no? Igual con los pacientes. Yo tengo pacientes que son muy introvertidos, tengo ¿no? Y esto, todo esto se pierde mucho en ese momento y ellos puede que no vean cómo dar de sí ante esta situación, igual que nosotros. ¿Me explico? Uh-huh. Que igual es más difícil con formación, sabiendo ellos lo que pueden pretender en una visita así o cómo tienen que ser, ¿no? Yo a veces llamo a una que estoy tener cita, a alguna paciente que me dice, estoy yendo al trabajo. Claro, bueno, ella tiene que decidir si me habla mientras va al trabajo o si se sienta a hablarme, ¿no? Está, no sé, para poner en valor también ese momento y que sirva como decías tú, como lo que se supone que es una visita, ¿no? Entonces el escenario queda más a criterio individual y entonces igual un poquito de acotar es un poco lo que creo que podríamos ver cómo ayudamos a concretar esos aspectos. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y como en la visita presencial igual, el valor de la comunicación y comprobar la información es básico y no siempre lo hacemos. Es fundamental la entrevista clínica, desde una buena anamnesis, pasando por la exploración, orientación diagnóstica y después tratamiento, ¿no? Y comprobar que el paciente ha entendido. Pero igual en la presencial es que lo utilizamos como una cierta banalidad. Incluso yo, por ejemplo, estoy hablando de videollamadas y con pacientes las hice en el primer periodo, pero no la estoy utilizando. Y creo que para un determinado perfil de pacientes, quizá paciente ad hoc con el cuidador, es otra manera de interactuar porque veo a ese paciente, ¿no? Como decís, es que es obvio, por esto hicimos esto y por esto hay que crear una gran cultura de educación entre pacientes y profesionales y ayudarnos entre todos a poderlas implantar de forma adecuada. ¿En qué momento? ¿Con quién? ¿Para qué? Y esto es fundamental y yo creo que está haciéndose un poquito de forma indiscriminada, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, comentarios, pasaremos a la siguiente ponencia. Será la ponencia de Emma Fernández, que es enfermera de práctica avanzada en la unidad de VIH del Hospital Clinic, que nos presentará un proyecto que se desarrolló desde la unidad en el seguimiento de pacientes a distancia. Y perdón, muchas gracias Mireia, no te lo he dicho, pero gracias y Emma, pues cuando quieras. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Emma, soy enfermera de la unidad de VIH de Hospital Clínico y quería compartir con todos vosotros pues, nuestra experiencia de alguna forma con la telemedicina en el cuidado de las personas con VIH desde la idea de... ¿no me deja? ¿No me deja seguir? Ahora sí. Va como lento. Vale. Este es el guión. Entonces, un poco la idea que quería transmitir es
que nosotros ahora con la pandemia la telemedicina ha hecho como un boom y todos empezamos a utilizarla por obligación, como decía Mireia, pero nosotros de alguna forma aplicada a lo que es una enfermedad crónica como el VIH, llevamos ya varias décadas utilizándolo. ¿Por qué esto? Pues porque en la necesidad de, bueno, marcando las tres grandes eras de la epidemia del VIH-Sida, desde la primera etapa, que era pues, totalmente dedicado a asistencia hospitalaria, cuidados paliativos, etcétera, que ya todos conocéis. Luego empiezan los primeros antirretrovirales con mucha toxicidad, con fracaso terapéutico, con muchas dificultades para empezar a tener esperanzas de tener una idea de tener un futuro, pero con dificultades, hasta que llega el tratamiento ya con mucho más efectivo y se empieza a considerar la enfermedad del VIH como una enfermedad crónica y estamos hablando a partir del 2000, o sea, llevamos como dos décadas considerando la enfermedad del VIH como una patología crónica. Y por lo tanto, la OMS en sí decide en el 2015, se pone como objetivo a largo plazo el poner fin a la epidemia y de alguna forma en el 2030 conseguir el 95, lo que se llaman los tres 90s, el 90 con un objetivo intermedio en el 2020 que es el 90-90-90, en el que el 90% de las personas estén diagnosticadas, el 90% estén en tratamiento y el 90% de estas personas que están en tratamiento estén indetectadas. Con estos tres 90s, lo que se planteó en su momento es que se necesitaba ampliar todo lo que era el abordaje hacia una patología crónica, porque si no hacíamos un cambio de paradigma no conseguiríamos poner fin a la epidemia. Y con esto surge la idea de un cuarto 90 en el que se empieza a profundizar en la idea de que tenemos que incidir en la calidad de vida, en la calidad de vida relacionada con la salud de nuestros pacientes si queremos conseguir un objetivo más global e integral. Por lo tanto, el impacto de la cronicidad, ya estamos hablando de eso, de a principios de los 2000, el impacto de la cronicidad tiene muy lentamente, pone en evidencia la necesidad de un cambio de paradigma, que es esta idea de más allá de la carga viral indetectable, o sea, ya no nos sirve paciente indetectable, qué bien, te queda, es una enfermedad crónica, no pasa nada, te tomas una medicación y ya está, porque los usuarios empiezan a decir que vale, muy bien, pero tengo otras muchas cosas que me preocupan, padezco y por lo tanto necesito que se preste atención. También esto requiere, como en cualquier otra patología crónica, un cambio en la organización de los sistemas de salud y por lo tanto hay que hacer un replanteamiento en relación a la patología crónica del VIH como una patología crónica. También la incorporación de los PREMS en toda esta toma de decisiones, parte importante, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de paciente, el perfil de usuarios que viven con VIH, que vienen de todo un histórico de reivindicación, de activismo muy efectivo y por lo tanto es muy necesario incorporarlo. Y también lo que se necesita es un cambio de concepto, un cambio de organización desde la idea esta de modelo hospital centrista a un cambio de modelo interdisciplinar, transdisciplinar, me gusta decir, y con la idea de colocar al paciente en el centro y que todos nosotros como trabajadores estemos trabajando en comunicación, pero siempre en función del bienestar del usuario. Y también en este continuum de atención es necesario para poder hacer un abordaje integral de una patología crónica como el VIH, trabajar desde la prevención primaria, detección precoz, manejo clínico, organización y gestión de todo lo que tiene que ver con el VIH. Esto significa que es necesario hacer un cambio de, que decía antes, un cambio de paradigma. Con estas premisas que os comentaba, pues empezamos ya en el 2000, al 2004,
a plantearnos, por eso pongo nuevas entre aspas, porque a nuevas estrategias para el control de la infección por VIH, en lo que se empezó a gestar de alguna forma lo que llamamos hospital virtual. El hospital virtual es un sistema que ya se utiliza en telemedicina como vía de comunicación con el usuario y inicialmente se empieza a hacer como un proyecto piloto en el que esta es la arquitectura del proyecto, en el que a través de una base de datos, tanto con farmacia, con la base de datos de SIDA que teníamos antes, la base de datos de SAP, que en ese momento no se comunicaban, simplemente teníamos como un collage de toda esta información. Dentro del estudio hubo 90 pacientes, de los cuales eran mitad y mitad estaban en virtual o en atención presencial y tenían también un ordenador y a través de ADSL hacíamos las visitas clínicas interdisciplinares, o sea, todos estábamos implicados en el seguimiento de estos pacientes. Lo que cambia en esa, estoy diciendo que hace casi 20 años de esto, lo que se plantea en el estudio es la comparación entre el modelo, el estándar de cuidado hacia un modelo de cuidado virtual en el que la analítica no podíamos hacer otra cosa, tenían que venir a hacerla, no había otra forma, pero todo lo demás se organizaba con la idea de facilitar toda la atención. Se le enviaba la medicación a domicilio, hacíamos las visitas a través de internet y teníamos todo el programa, todo lo que era el hospital virtual organizado para ello. Esta es la pantalla principal de lo que era el hospital virtual en su momento, con un diseño muy, muy naif, pero muy, muy enternecedor. Y que un poco de alguna forma entrando en cada una de estas pequeñas pestañas íbamos consiguiendo, o sea, íbamos haciendo las consultas. Estas eran las pantallas de lo que era la consulta que veíamos cuando entrábamos. Todo lo que la parte de la información sobre el VIH que el usuario podía llegar en ver en su propia historia clínica, todo lo que íbamos colgando de nuevas información o de documentos o de nuevos artículos que se iban colgando, información relevante. Estas eran las pantallas de cómo llegar a la videoconferencia y cómo que veía y la sala de espera, que era muy similar a la realidad, con su puerta de espera hasta que no llamábamos al paciente. Y este era al final el momento que hacíamos la interconsulta, la visita y cómo veíamos todos los datos del paciente, los datos relevantes, CD4, carga viral y también todo lo que tenía que ver con su serología, etcétera, etcétera. Y a través de la cámara y de las auriculares hacíamos las visitas. Esta parte, decir que era muy interesante durante el estudio y a posterior cuando ya se consolidó el hospital virtual, la idea de tener la posibilidad de enviarnos mensajes, porque todo esto que quizás con la pandemia afloró y empezamos a utilizarlo de forma con la MEU Clinic, con la MEVA Salud, nosotros ya habíamos de alguna forma evidenciado que esto era muy potente, la idea de que el usuario pudiera tener una comunicación fluida con todos los profesionales en cualquier momento que lo necesitara. Y por lo tanto tenían siempre al alcance un teléfono de contacto, la mensajería, etcétera, etcétera. Esta pantalla que veían siempre los pacientes era su tratamiento, lo que había ido cambiando a lo largo del tiempo. También tenían acceso a toda a la web de interacciones, del tratamiento que estaban utilizando, etcétera, etcétera. Esto era la consulta a través del chat, en momento de que si teníamos alguna complicación a la hora de conectarnos, etcétera, etcétera. Y este era el servicio de correo que utilizábamos. A raíz de este estudio se publica en el 2011 el estudio, los resultados de este estudio y lo que se concluye es que el hospital virtual cubre todo el proceso de cuidados de los pacientes a través de internet,
También proporciona una herramienta segura, viable y viable de bajo coste para los cuidados de los pacientes VIH estables, sin repercusión alguna en los parámetros clínicos, cumplimiento del tratamiento ni en la utilización de los servicios sanitarios. Telemedicina puede considerarse un servicio de soporte apropiado para la gestión de pacientes VIH crónicos y esta herramienta ayuda a la autogestión de la enfermedad por el VIH con acceso a su propia historia clínica, disponibilidad de información actualizada y de herramientas y recursos de acceso fácil a través de internet, correo electrónico o teléfono. Estos son los resultados que ya os comentaba en que se publicaron en el 2011. Dicho esto, un poco este es el organigrama a lo largo del tiempo de empezamos a plantearnos el proyecto en el 2001, del 2005 al 2007 hacemos el estudio piloto, en el 2011 se publica y a partir del 2015 se integra en el SAP. Hasta entonces, lo que os comentaba, los datos teníamos que mirarlo en el SAP y los pasábamos a mano a la base de datos porque no había comunicación. En el momento que se integra con el SAP, nuestro hospital virtual absorbe todos los datos del SAP que se hayan identificado como relevantes para el seguimiento de las personas que hacemos seguimiento, que viven con VIH. Entonces, esto es de alguna forma la evolución que ha ido pasando, que ha ido teniendo la telemedicina en nuestra unidad. ¿Qué ha pasado? Esto, pues, a partir del 2015 hasta 2020 lo fuimos utilizando un poco como que no, o sea, se había consolidado, pero había los pacientes que estaban que estaban utilizando telemedicina ya lo utilizaban, pero no había como una potencialización del uso de la telemedicina por parte de, y todos lo sabemos, por parte de lo que son la macrogestión, porque era una cosa que todavía no sonaba que no. No era hacer medicina, no era hacer una consulta como de humana, sino que era otra cosa, ¿no? A raíz del impacto de la pandemia, lo que se ve que es a nivel, lo que se evidencia es que empezamos a hacer uso de cualquier herramienta de comunicación con el usuario y a nivel estatal surge la necesidad de buscar herramientas y estandarizar sobre todo la utilización de la telemedicina en el cuidado de las personas con VIH durante la pandemia y que va a pasar y después, ¿no? Entonces, en esto se crea un panel de expertos que de alguna forma hacen primero, antes de hacer el documento, pasan un cuestionario a todos los socios del GESIDA a nivel nacional y esta encuesta se pasa en junio del 2020, o sea, llevamos 3 meses de pandemia y lo que se ve es que de los 100% de las personas que responden a la consulta, al cuestionario, el 57% empieza a iniciar la telemedicina a raíz de la pandemia, o sea, un poco en la misma línea que comentaba antes Mireille, que la gente empieza a utilizarla, que muchos profesionales de la salud empiezan a utilizar la telemedicina a raíz de la pandemia. El 42%, solo el 42% habían utilizado telemedicina antes de esta necesidad fruto de la pandemia. Y el 97% habían continuado realizándola después de la primera desescalada. También la telemedicina, la teleconsulta, fue realizada el 56% por médicos y en el 36% médicos y enfermeras. Y se consideraba que telemedicina, que el 57% había hecho visitas a través de llamada telefónica, el 27% a través de correo electrónico y solo el 11% en videollamada o videoconferencia. Y también la idea de que solo sea, esto estamos hablando de julio del 2020, solo el 25% de los casos habían utilizado un protocolo previamente establecido para realizar la videoconferencia, ¿no? Y en cuanto a la medicación antirretroviral, se había enviado a través de mensajería o de correos la medicación a usuario y un 5% mediante protección civil, esto a nivel estatal.
En este documento, pues yo no voy a entrar, que es más o menos lo que comentaba antes Mireia, pues se marca muy claro, se deja bien claro cuáles son los principios éticos y legales para poder hacer telemedicina y desde una buena praxis y sobre todo una guía de buenas prácticas y sobre todo en el caso del VIH, de las personas que viven con VIH, el tema de confidencialidad y de garantizar que estamos hablando con la persona que queremos contactar, ¿vale? La idea de que siempre tiene que, de alguna forma, ser el profesional que conoce al usuario, el que se pone en contacto con él para que no haya problemas a este nivel. En cuanto a la utilización de la e-salud como una forma de, también de hacer llegar al usuario, utilizar telemedicina para hacer llegar al usuario información, prescripción en cuanto a información o recomendaciones de salud, para nosotros es bien importante el que desde el primer momento recomendar al paciente que es necesario que conozca su epidemia, que conozca la epidemia del VIH y que conozca las respuestas que podemos ofrecerle creando el maletín de recursos locales y digitales que cada uno tiene que adaptar a sus necesidades, a sus orientaciones, a su orientación, a su perfil, etcétera, etcétera. O sea, porque hay recursos para todos, para casi todos los gustos. Dar a conocer también para el usuario, es importante dar a conocer herramientas y recursos de acceso fácil a través de internet, correo electrónico o teléfono y sobre todo asegurarnos y transmitir esta información al usuario de asegurar la fiabilidad de los recursos digitales que recomendamos o que le podemos recomendar, ¿no? Que eso, que tengan el sello de calidad y que tengan sobre todo el aval científico para poder, de alguna forma, tener una fuente fiable. Y sobre todo conocer, y esto no solo para el usuario, sino para todos los trabajadores de la salud, que debemos conocer los recursos y servicios que ofrecen las entidades comunitarias locales, por ejemplo, atención psicológica, grupos de apoyo de iguales, pisos de acogida, asesoría legal, laboral, etcétera, para poder ofrecérsela a nuestros usuarios. Y como recomendación siempre el de buscador de entidades porque no sea solo en nuestro territorio sino que podemos hacerlo a nivel estatal. En cuanto al seguimiento crónico de nuestros pacientes a finales del 2021, decir que realizamos el seguimiento de unos aproximadamente 6.000 personas, 5.925 personas en seguimiento, que de alguna forma hace que la telemedicina sea una muy buena opción para algunos pacientes, no para todos. Y eso es lo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, para unos perfiles de usuarios es una muy buena herramienta y para ello tenemos que, volviendo otra vez al cronograma, el que a raíz del el impacto de la pandemia, la aparición de la nueva salud, que es una muy buena herramienta con sus más y sus menos, porque a veces el usuario llama diciendo que vio primero los resultados en la nueva salud que nosotros, ¿no? Porque es que todos tenemos que aprender a hacer un buen uso de ello. Y bueno, volviendo a la idea de que a raíz de la implementación de la nueva salud y de alguna forma del Meu Clínic, decir que tenemos a día de hoy unos 2.870 usuarios dados de alta en el Meu Clínic, por lo tanto tenemos un 49% de candidatos a hacer telemedicina en el momento que lo necesiten. No quiere decir que todos ellos lo hagan, pero que sí lo vamos como compaginando en función de las necesidades del usuario por su movilidad, por su necesidad, por lo que sea, y también de nuestras propias decisiones de ofrecérselo y si quiere, pues ningún problema. Por lo tanto, tenemos un potencial de utilización de telemedicina muy elevado. Con esto ya para concluir, es decir, que la telemedicina pasada a la rutina asistencial es una muy buena estrategia y sobre todo en pacientes crónicos como en el caso de las personas que viven con VIH, pero sí que es importante enviar un recordatorio mediante SMS y esto lo hace el SAP, el Meu Clinic de forma rutinaria,
porque es esa cosa de lo que comentaba una compañera antes, de que el paciente se olvida de que tiene la visita y es importante hacer de esto también un momento de decir, de alguna forma, eso también es importante, la respetar los tiempos por las dos partes, porque muchas veces dejamos las telemedicinas para última hora y las hacemos muy fuera de hora y el paciente está ya esperando, diciendo, uy, me tenían que llamar y no me han llamado. Entonces eso también hay que, como de alguna forma, pactar que el horario es tan importante para nosotros como para el usuario, ¿no? Establecer sistemas de comunicación con la farmacia hospitalaria, avisos al paciente y a su médico responsable, médico o profesional de la salud, si el paciente no acude a retirar medicación o no viene a las consultas, valorar con el paciente posibles dificultades para acudir a la consulta o retirar medicación para ver cómo lo podemos hacer, si es a través de o envío a la farmacia de su barrio, etcétera, etcétera, o sea, hay alternativas. Utilizar todo el potencial que ofrece la telemedicina para conocer e incorporar los PREMS. Esto nosotros hemos hecho ahora un estudio que está pendiente de publicar con la idea de que, bueno, vamos a ver que, o sea, utilizando la telemedicina enviamos a todos los usuarios un cuestionario y a raíz de ahí identificamos pues, las áreas de mejora que en las que ahora tenemos que empezar a trabajar. Y por lo tanto esto nos puede permitir incidir de forma integral en la calidad de vida relacionada con la salud de nuestros usuarios. Considerar dar medicación para más tiempo, es decir, eso también es muy heterogéneo a lo largo de todo el Estado español y hay hospitales, nosotros por ejemplo damos de 3 en 3 meses, pensar que son la media de edad de nuestros pacientes son 32, 33 años, por lo tanto son muchos años y también son muy jóvenes y por lo tanto tienen toda una dinámica, una vida laboral, una vida personal que hay hospitales que dan de mes en mes y eso no ayuda para nada en el seguimiento de estos pacientes por mucha telemedicina que introduzcamos. Si no disponen de medios técnicos para realizar la teleconsulta o la telemedicina, pues intentar es utilizar pues, a través del centro de atención primaria, centros de los CAS, del centro de drogodependencia, las ONGs, etcétera, etcétera. Y de alguna forma es importantísimo, utilizando la telemedicina también, que nos permita garantizar el continuo de cuidados a través de la comunicación fluida entre nosotros, es decir, entre los distintos sectores de salud y de los distintos profesionales implicados en el cuidado. Y sobre todo, una cosa que decía antes Mireia, que la telemedicina no es muy potente, pero no es válida para todos. Estoy hablando en el caso de los pacientes VIH, no es válido para todos los pacientes, ni para todos los perfiles, ni a lo largo de todo el proceso crónico. Entonces, esto nosotros lo tenemos muy claro, que es la idea de que es necesario incorporar, así como se ha incorporado de forma muy rápida por una necesidad de pandemia, el desarrollo de el MeuClinic, la Meva Salud y todas las avances que llevábamos años pidiendo y que no había forma y que a raíz de una necesidad como esta se han puesto en marcha, pues también es importantísimo y nosotros lo estamos pidiendo por activo y por pasivo, incorporar desde la macrogestión herramientas de estratificación de los pacientes, en este caso VIH, o bien por perfiles o por complejidad, para poder definir bien a qué pacientes le podemos ofrecer la telemedicina con garantía y durante el tiempo que sea necesario, sea posible. Por lo tanto, en esto quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Tenemos ahora unos minutos para preguntas, si alguien quiere compartir algo. Si no hay preguntas, yo te quería preguntar por el proceso de evaluación que habéis hecho, ¿no? En pacientes. Esto entiendo que habéis hecho una evaluación con TREMS, ¿no? Sí. Lo que comentabas. ¿Y cuáles serían las ventajas que han salido a nivel de experiencia del paciente? ¿Qué son los elementos que más destacan, ¿no? Sí, bueno, hemos utilizado como resultados lo más de áreas de mejora, pues es el tema del espacio, el dónde se hacen las consultas, el tema de los tiempos de espera en la visita. Eran 10 preguntas y luego el es que no me acuerdo cómo se llama, este de promotores,
El Net Promoter Score. Esto es. El Joan nos ayudó en ello. Bueno, sale un porcentaje de profesionales potencial, o sea, promotores de la unidad, pero lo que se ve más en como área de mejora es todo este tema del espacio, del tiempo, todo lo demás, pues la verdad es que está bastante bien valorado, ¿no? Y que la idea también es intervenir en estos aspectos y hacer una revaloración con el tiempo. Pero lo que yo creo que lo más interesante es, o lo que yo quería transmitir, más que lo de los resultados en sí, que ya podemos hablar en otro momento, es la idea de que utilizar la telemedicina, o sea, utilizar, mandar de forma masiva 6.000 mails y que de esos 6.000 contestan al final pues un porcentaje de un 30% solo, pero ya es mucho, o sea, son casi 2.000 pacientes que contestan, ¿no? Entonces, bueno, pues es empezar a utilizar un recurso que hasta hace poco ni pensábamos en ello, ¿no? Hacíamos estudios mucho más micro, ¿no? Eso me... Y también creo que la idea está de que el paciente se siente escuchado, ¿no? Es decir, era la primera vez que pasábamos un cuestionario a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también ayuda a que el usuario empiece a empoderarse en cuanto a, bueno, también tengo algo que decir en relación a mi cuidado, ¿no? Vale, muchas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar o comentar alguna cosa. Sí, Ima. No, darles las gracias, que también ha sido una presentación preciosa. Realmente han sido pioneros en esto de la videoconferencia, o sea, felicidades. Y además es que con todo el tema de la entrada y luego también el tema de preguntar, o sea, nada, felicitaros por todo esto. Supongo que ahora ya habéis dejado atrás estos desarrollos concretos y estáis con el desarrollo del Meu Clínic. Sí, al fusionarse de alguna forma o al darle el hospital de alguna forma, yo creo que, de hecho, cuando utilizas el Meu Clínic, suena mucho al hospital virtual, ¿no? Yo creo que hay mucha, que la experiencia del hospital virtual ha hecho que el Meu Clínic, de alguna forma, tuviera como una base potente para poder organizar, que no es una... o sea, es algo positivo, ¿no? Es decir, que el Meu Clínic permite hacer cosas que nosotros eso ya estamos haciendo de forma rutinaria. Sí, no. Yo para mí era, o sea, siempre ha sido una referencia y también objeto de envidia de mucha gente porque conseguisteis integrarlo con el SAP, que es como el no va más. Claro. Es que cuando lo conseguimos aquello era como porque pasábamos CD4, 304, ay no, 303, era una cosa de palito, y cuando de golpe un día dijeron no, ya está fusionado y le das y los vuelca, es como alucinante. Sí, sí. Es como el calvario de toda la telemedicina experimental, dijéramos, ¿no? Que ha habido hasta ahora y a ver si realmente se consolida, que la Mireia también me ha dado un repaso diciéndome no está tan claro todavía, ¿vale? Claro, esta es un poco la situación que la telemedicina, cuando hacíamos solo telemedicina y no estaba la pandemia por medio y todo este desarrollo, la cuestión era que había muchos proyectos, pero luego se quedaban en proyectos, ¿no? No avanzaban porque una vez demostrado o publicado lo que se quería estudiar o lo que se acababa quedando en el cajón de alguien, ¿no? No acababa. Y esto es muy interesante ver cómo la pandemia al final hizo que todo este potencial de golpe aflorara y la macrogestión se pusiera las pilas, ¿no? Ahí cuando dices la macrogestión, que se financiaban con becas y cuando se acababa la beca se acababa el proyecto. Y se quedaba en el cajón. Esto lo decía mucho. Decía, pero ¿cómo vosotros? Digo, pues bueno, había mucho interés, había mucho y muchos de nosotros creíamos en ello, porque además como lo fuimos de alguna forma trabajando poco a poco y el usuario no, o sea, ya digo, no todos, nosotros ahora con esto de la estratificación es algo muy necesario porque no todos los pacientes
sea, no puedes hacer un paciente con mucha comorbilidad o con un perfil de más vulnerabilidad por telemedicina, pero hay otros que sí, ¿no? Bueno, es vital, ¿no? Y dentro de la telemedicina también hay que tratar por estratificación, estoy convencida. Yo, si me permitís, antes de acabar, nada más un mensaje, por lo que me han ido llegando personales, se ve que en la encuesta no se puede contestar fuera del hospital. Ya lo arreglo y os envío por email la encuesta de valoración de la telemedicina, ¿vale? Perdona, ¿eh? Muchas gracias. No. Perfecto, pues muchas gracias, Emma y Inma. Bueno, son las 4:05, creo que podemos cerrar la sesión aquí. Gracias por vuestras presentaciones. Creo que Mireia ha tenido que irse, pero creo que han sido muy interesantes y complementarias. Yo antes de cerrar, simplemente os voy a compartir la pantalla para que podáis ver el programa de la siguiente sesión, que será el 25 de mayo. Y bueno, como ya tenemos las ponentes confirmadas, pues ya os lo enseñamos. Tendremos pues una presentación de la doctora Balcells sobre la entrevista motivacional. Y también un proyecto de evaluación de la experiencia del paciente COVID ingresado a domicilio, que esto lo harán pues, la doctora Cardoso y Irene Pereta del dispositivo de hospitalización a domicilio. Entonces, bueno, nada, agradeceros de nuevo la participación y las preguntas y esperamos veros en una próxima sesión. Gracias. Vale. Yo una pregunta.